En este proceso reproductivo hay dos socios que participan, uno es el embrión y el otro es el útero materno. Obviamente los dos tienen que estar bien y por parte embrionaria necesitamos un embrión sano, que quiere decir genéticamente correcto. El potencial reproductivo de la mujer, desgraciadamente, por encima de 35 años baja de manera considerable, de la forma que incrementa el porcentaje de embriones anormales que formamos en cada ciclo, sea por reproducción asistida o a través de embarazos naturales. Por lo tanto, por encima de 40 años, el riesgo de formar estos embriones anormales es mucho más alto y el primer estudio que debe hacer una pareja en torno a 40 años, la edad femenina, debe ser un estudio ginecológico para que valore su potencial reproductivo, su reserva ovárica, qué porcentaje de éxito podríamos tener en caso de encontrar un embrión euploide. En caso de producirse abortos recurrentes con embriones sanos, genéticamente correctos, entonces sí sería indicado realizar el estudio inmunológico, pero no como primera línea en una pareja que tiene más de 40 años y estas pérdidas embrionarias. En este caso, debería ser el estudio ginecológico el primero antes de buscar otros factores.